Nosotros queremos que la gente se reúna en Jujuy también a través de otro perfil, que es el tango, y que a través del tango disfrute de nuestra cultura, de nuestro paisaje, nuestras tradiciones. Y los convocamos en agosto porque les decimos, agosto es Jujuy, agosto es la capital de la Pacha. Entonces celebramos la Pacha, celebramos esa tradición tan fuerte para nosotros a través del tango. Esto hace que venga gente de todos lugares, y ahora con esta clase de folclore se están llevando también un pedacito de nuestra tradición. Porque cuando escuchen un bailecito, escuchen un carnavalito, ellos van a poderlo bailar, recordando que de acá se llevaron una parte, gracias al profe Canciani que da la clase. Personalmente, ¿qué se siente hoy entregar, recibir esta minuta para su tango y pacha? Hoy casi lloro, porque dije, bueno, tanto esfuerzo, tanto persistir, tanto tocar puertas, pero vale la pena porque es algo que uno hace con gusto, con pasión, porque nos apasiona el tango y nos apasiona nuestro Jujuy, que nuestro Jujuy se conozca, que la gente diga, ay, la Pacha, ay, los cerros, bueno, vengan, acá estamos. Contentísimos. Sí, acabamos de entregar una minuta de declaración de interés municipal a lo que es esta gran movida, ¿no? Este encuentro de tango y pacha en Jujuy. Agosto es Jujuy, como bien dice el leitmotiv de esta reunión, con un montón de gente, ¿no? No solamente de Argentina, de muchos lugares, como ya nos van a contar, sino también del extranjero, y bueno, fueron recibidos acá, como decimos, por este viento norte, que en agosto siempre está presente, pero bueno, a disfrutarlo, como ahora están disfrutando este espacio hermoso del Civi-Civi. Ahora están con un poco de folclore, digamos, no es lo específico de ellos, pero están aprendiendo un poquito más de lo nuestro, así que estamos muy contentos.